Me encuentro a mi lado con la estupenda Nacha Lamán, actriz nacional, gran orgullo nacional y también rostro publicitario. Hola Nacha, ¿cómo estás? Bien, gracias por lo estupenda. Es que es verdad. Gracias. Oye Nacha, queremos saber, ¿cuál ha sido tu técnica y perfeccionamiento en el mundo de la actuación durante estos años? A ver, yo partí súper chica, igual yo partí trabajando en Canal 11 cuando tenía como 8 años. Entonces, sí, era como panelista de programas infantiles, donde igual hacíamos como recreaciones y obras de teatro, o sea, teatro televisado en el fondo, una cosa súper de niña. Entonces, ¿pero mantuviste durante el tiempo siempre, o un stop? No, siempre, o sea, no siempre trabajé en televisión, pero durante toda mi vida tuve clases de ballet o de teatro o de distintas cosas que fueran como complementarias a lo que yo hacía. Y después estudié más formalmente en la Católica, estudié en Buenos Aires y desde ese entonces cada vez que tengo un espacio libre de 4, 3 meses o lo que sea, siempre trato de ir como tomando cursitos y cosas. Lo último que hice fue un curso que hice en Madrid hace como 3 años ya, así que ese sería como el último más formal. Oye, ¿y el debut? Me cargo esa palabra, pero ¿cuándo debutaste en televisión? Mi primera teleserie fue Vivir con 10. Que fue el año 2006, si no me equivoco. Había hecho Se Arrienda de Alberto Fuguet en el cine antes y hice Vivir con 10 para Chilevisión. Fue la primera teleserie del área dramática de Chilevisión. Así que ya van a ser casi 10 años. ¿Y pero qué sí. ¿Más disfruta de tu rol de actriz? ¿El cine, el teatro o televisión? Son radicalmente distintos y cada uno te aporta algo. Si tuvieras que elegir uno. Yo creo que si pudiera elegir uno, haría únicamente cine, si tuviera que elegir uno. Ahora, creo que en mi carrera cualquier como, si te quedáis solamente en un formato, eso de alguna manera te va cerrando. Creo que es súper importante ir haciendo cosas distintas, que es parte de la naturaleza de lo que hago. Y ahora vamos a pasar al área publicitaria, porque sé que has sido rostro de diferentes tiendas, de diferentes marcas. Sí. ¿Cómo explicas ese proceso? ¿Por qué se acercan las marcas a un rostro de televisión, en este caso actriz, que antiguamente era un espacio que se le daba a las modelos? Sí, pues totalmente. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Mira, yo no sé exactamente por qué se produce. Yo la primera vez que trabajé en publicidad fue para París. Yo venía terminando ya casi Vivir con 10. Hacía un personaje juvenil que en ese momento fue muy popular. Entonces, obviamente, había un interés de la marca como de asociarse con ese concepto, que era esta niñita, yo tenía 25 años, mi personaje tenía 15. Era, así 15, era. Ya. Sí, yo andaba vestida de uniforme de colegio, pero tenía 25 años. Y era una niñita como un poquito rebelde, un poquito pesadita, pero como con mucha iniciativa, con mucha personalidad, que los jóvenes estaban como tomando de alguna manera como una especie de modelo a seguir, lo que no sé si es tan bueno porque era bien mala la niña, pero bueno. Y en el fondo la invitación viene de ellos a como ser el rostro juvenil de la marca. Las marcas como que no quieren contar como con una supermodelo que ya es un personaje, quieren asociarse no solamente a un tipo físico, sino que quieren asociarse a un estilo de vida, a una personalidad, a un tipo de trabajo, a una ideología, si querís, a una filosofía de vida. Como que hoy en día ya no basta con que te quede bien la ropa, sino que además es como, ¿qué haces tú con eso? ¿Cómo vistes la ropa? Claro. O sea, la ropa es parte como de tu identidad. Y creo que durante mucho tiempo las modelos se les alejó de la identidad para que pudieran efectivamente hacer un desfile de Carolina Herrera y uno de Vivian Westwood y que pudieran como entrar en esas dos dimensiones que son opuestas. En cambio, las actrices de alguna manera hoy en día se les exige tener una opinión con respecto a un montón de cosas, se les exige tener una identidad en términos de moda, entonces es más fácil, yo creo, a una marca transmitir lo que ellos quieren transmitir si encuentran una persona que cumpla con esas características, que si se relacionan con alguien que está en el fondo haciendo el trabajo contrario, que es
no asociarme con neutralizar. Nada. Neutralizar. Exacto. Claro. Oye, pero en el caso, por ejemplo, de rostros chilenos, voy a citar el ejemplo de Alfredo Castro. ¿Tú crees que le suma o le resta participar en una campaña publicitaria? Yo creo que una persona como Alfredo, que tiene su carrera y que es reconocida como es reconocida, hoy en día en su carrera no le suma ni le resta. Probablemente le suma en términos de visibilidad. Claro, en términos de visibilidad y en la parte económica. Pero él es una persona que ya ha hecho todo lo que ha querido. Nadie va a respetarlo más o menos por salir en algo como esto. Así que creo que en el caso de él es como un gusto personal y lo puede hacer porque su trabajo habla por sí solo. ¿Y en tu caso hay un límite en que tú digas no quiero trabajar con determinada marca? O sea, yo no trabajo con muchas marcas. En este momento soy rostro de Lee hace 2 años. Y si tú miras mis plugins, efectivamente son Lee. Ya. Que una marca que en el fondo a mí me encanta, o sea, de verdad. ¿Tú crees que ellos llegaron a ti por tu imagen que un poco? Yo creo que fue una mezcla. Vanguardista. Claro, yo tengo una cosa que soy súper informal, a ellos les gusta eso, soy súper de andar de jeans. Me gusta la música, me gusta viajar, hago radio, hago un montón de cosas que yo creo que a ellos les pareció interesante. Claro. Ahora, claro, efectivamente yo creo que a mí no sería capaz de trabajar en algo, tampoco siendo ni vegana ni súper activista, yo soy lo menos activista que hay. Pero si tuviera que salir en una gigantografía con abrigos de piel y abrigos de bisón, yo creo que me costaría mucho. No es algo que vaya conmigo. Bueno, gracias, Nacho. Te queremos pedir un saludo súper enérgico a la cámara. Pero por favor, enérgico, porque sabéis que le pido a la gente y se queda como... No, dale con onda, como actriz. Ya. ¿Para quién es el saludo? Para dale con ¿Para el quién look? Es el saludo? Le mando un saludo muy cariñoso a Dale con el Look, que les vaya increíble, que sigan haciendo cosas fantásticas. Esa, bien. Buena. I'm a scary car, go on.